buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de remarcar, resaltar aquellos hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante los últimos días. En este caso una semana corta, si se quiere, por el feriado de hoy, 25 de mayo, en que se recuerda la Revolución de Mayo de 1810, pero no va a ser tema de esta semana, eso sino otras cosas que han ocurrido y que vamos a contarles en un ratito. Y por supuesto, sobre la segunda parte de cada resaltador, la entrevista. En este caso con el legislador del Frente para la Victoria, Marcelo Mango, quien cuenta un poco su tarea y su visión política de lo que ocurre actualmente a nivel provincial y nacional. Y también palpita de qué manera se va a organizar el Frente para la Victoria de cara a las elecciones del próximo año, el año 2019, en donde habrá elecciones a nivel provincial y también a nivel nacional. Eso va a ser en un ratito nada más de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo. Pero tenemos que comenzar con el desarrollo de uno de los temas importantes, sin lugar a dudas, el que ha atravesado la semana de hoy, por lo menos aquí en Viedma. Tiene que ver con el Plan Castelo y este rechazo que ha hecho el Consejo Deliberante de la Ciudad a acceder al préstamo, al crédito, al endeudamiento en dólares que propone el gobierno provincial, con el que el Poder Ejecutivo Municipal estaba de acuerdo y tres de los nueve concejales de la ciudad también. Hubo un debate, la verdad que bastante caliente, en la sesión que se llevó a cabo el martes, en un espacio bastante particular, porque se había acordado que se tenía que desarrollar en la escuela ESFA. Allí estuvimos y vamos a compartir lo que fue ese debate con la presentación de cada una de las posturas. Por un lado, Leandro Masachesi y la postura del Poder Ejecutivo. Por el otro, Evelyn Roussio del Frente para la Victoria, la postura de quienes se opusieron al endeudamiento en dólares. Estamos discutiendo la posibilidad de tomar un crédito para hacer obra de impacto, en este caso asfalto. No hay país en el mundo, no hay provincia en el mundo y no hay municipio en el mundo que no haga obra de impacto con un mecanismo de financiamiento, con un mecanismo de crédito. En nuestra historia de la ciudad hay varios ejemplos y hoy donde estamos sesionando hay uno muy simbólico, porque sin crédito no existiría el IDEBI. Si hay algo por lo cual no se le puede criticar a la gestión municipal es por la economía saneada, el equilibrio fiscal y el equilibrio financiero que tiene. Podrán criticar el criterio de tener plata en plazo fijo con previsión de fondo anticíclico, previendo las subas salariales de todos los años, previendo cuestiones extraordinarias que tienen que ver con gastos de higiene urbana y con un montón de cosas más. Pero no se la puede criticar por el equilibrio, a diferente de otros municipios de Río Negro. Por eso cuando dicen que hay municipios que no tomaron el crédito para el Plan Castelo, también hay que ver en qué condiciones están los municipios para no tomar ese crédito. Respecto de las apreciaciones del concejal preopinante, de que la plata de que no agarra Viedma se le llevan para otro lado. Yo espero que no sea así, concejal. Que como usted dice, el intendente Fulke se ponga a gestionar de una vez por todas para nuestra ciudad, sin necesidad de poner en riesgo para eso, para 30 cuadras de asfalto, nuestra coparticipación municipal. Una coparticipación que no tiene ningún tipo de injerencia en el tema del dólar, porque no somos ni municipio petrolero ni turístico internacional. De los 22 municipios que ya presentaron obras para el Plan Castelo, solo 4 vieron el endeudamiento en dólares. Y no tiene que ver
con que tengan saneadas o no su economía, porque uno de los municipios más endeudados de esta provincia es San Carlos de Bariloche, que continúa en la misma tesitura pidiendo 2,5 millones de dólares, que ahora está analizando si los va a tomar o no, porque la verdad que por ahí se dio cuenta de que era una locura. No tiene que ver. El municipio de General Conesa es un municipio absolutamente saneado y no toma la deuda. Los municipios gestionan asfalto y obra pública sin poner en riesgo las finanzas presentes y futuras de la municipalidad. Los municipios gestionan asfalto y obra pública sin esperar que la provincia y un imponderable como la renegociación de los contratos petroleros o la extensión de 20 años en la licencia del casino o el mega endeudamiento en dólares del gobernador Alberto Beretilnek vengan a decirle lo que tiene que hacer con su ciudad. Los municipios gestionan permanentemente. Y ese endeudamiento que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo Municipal en respuesta a un pedido del gobierno provincial era para llevar a cabo obras de asfalto en nuestra ciudad, obras que iban a traer trabajo a los obreros de la construcción, por eso había mucha presencia de la UOCRA en el recinto y además presencia de la UOCRA durante toda esta semana porque hubo acampe frente al Consejo Deliberante desde el lunes y hasta el día miércoles. Un episodio de violencia se vivió, de hecho, luego de que sea rechazada la posibilidad de acceder a este crédito en dólares, a este endeudamiento en dólares. Hechos de violencia que claramente repudiamos y que fue lo que dio la posibilidad a diferentes denuncias, por lo menos mediáticas, que se han dado desde los concejales del Frente para la Victoria. Pero no queremos hacer hincapié en eso que claramente repudiamos y esperemos no se vuelva a repetir. Sí queremos hacer hincapié en lo que ha sido el reclamo de los obreros de la construcción para acceder a obras y cuál es el panorama de los obreros de la construcción hoy aquí en Viedma y también en todo el país. Damián Miller, además de referirse a los hechos de violencia, cuenta que no hay obras, desde hace 2 años y medio que no hay obras financiadas por el gobierno ni nacional ni provincial y esto genera un nivel de desocupación altísimo. 800 trabajadores obreros de la construcción que están sin trabajo en nuestra zona, en la zona atlántica, y por eso este reclamo de 3 días que llevó adelante la UOCRA. Agravios, gestos, cosas que hacen que algunos reaccionen, yo no reacciono, ¿me entiendes? Entonces no nos tenemos que focalizar en eso, focalicémonos en el problema de la gente. El problema de la gente es lo más importante. No vayamos a la chiquita ni a la chicana, porque si no le damos de comer a quienes no quieren hacer nada. Y en esto está tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de todos de sacar adelante el país. ¿No es cierto? Y Viedma es parte del país donde está viviendo realmente miseria y no nos damos cuenta de esas cosas. ¿El reclamo para quién es ahora? ¿Para el gobierno provincial, el nacional y el municipio, los tres? De esa manera enmarcamos el plan de lucha. En la obra del Plan Castelo es la única fuente de financiamiento para la ejecución de obras que hoy existe en la provincia. Entonces, así como la apoyamos, hoy vamos a reclamar el inicio de las obras y el llamado a licitación de las obras que faltan. Ese es nuestro plan de lucha. ¿Cuántos trabajadores desocupados hay en Viedma? La verdad que es difícil de estimar en porcentaje, ¿no es cierto? Porque nuestra actividad es una actividad que continuamente rotan los trabajadores. Pero vamos a hacer una cuenta sencilla. Viedma tenía, por lo general, la construcción de 400 a 700 casas. Eso significaba un puesto de trabajo por cada vivienda que se ejecutara. Hoy no tenemos más de 100 viviendas en ejecución. Entonces podemos sacar la cuenta cuántos puestos de trabajo necesita, por lo menos nuestra actividad. Viedma necesita mucho más. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de un reclamo de vecinas y vecinos para que no se lleve adelante el tarifazo en el boleto de colectivos, en el transporte urbano de pasajeros. Recordemos que hay en el Consejo Deliberante en análisis un pedido que han hecho las empresas
Ceferino y la comarca para llevar el costo del boleto de 13,50 a 20,50, un aumento superior al 50% del valor actual del boleto de colectivos. Esto claramente es rechazado por los usuarios del servicio de transporte público que han comenzado a realizar asambleas semanales. La última se llevó a cabo el último miércoles. Allí estuvimos y conversamos con una de las asambleístas que además adelanta que el miércoles habrá una colecta de firmas durante la mañana para ser representadas al Consejo Deliberante diciéndole no al tarifazo en el de los colectivos. Se armaron tres comisiones para empezar a trabajar para el viaje. Una tiene que ver con los preencuentros, otra con la logística del viaje y en la tercera comisión actividades económicas para generar fondos para poder viajar y bueno, contratar el colectivo y bueno, todas las actividades que demandan toda la logística del viaje. ¿Cómo le contamos a una mujer que no sabe de qué se trata, qué son los encuentros nacionales? Bueno, históricamente es un espacio donde nos encontramos todas las mujeres que queremos participar y generar alguna incidencia, básicamente en las políticas públicas sobre todo, que se vinculan con las temáticas de las mujeres. De estos encuentros han salido, digamos, ricos debates y muchas de las políticas que tienen que ver con lo que nosotros disputamos en el poder como mujeres han salido de esos encuentros, como por ejemplo, bueno, el cupo en el Congreso para que tengamos representatividad las mujeres, bueno, el tema del aborto también. Y además hay un montón de temáticas que incumben a la subjetividad de las mujeres también, porque es una disputa importante, digamos, darnos estos espacios para poder formarnos como sujetos libres y autodeterminarnos como personas en el desarrollo pleno. Y como es habitual, queremos cerrar el resumen de noticias con una buena noticia. En este caso está vinculado con las mujeres organizadas de nuestra comarca que ya han comenzado a prepararse de cara a lo que será el 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar a cabo en la provincia de Chubut. Hubo una reunión que se hizo el último martes. Vamos a compartir cuáles son los objetivos de este encuentro, qué es el Encuentro Nacional de Mujeres y además cómo se están organizando aquí en Viedma y en Patagones. Bueno, hoy decidimos que el miércoles próximo a las 10 de la mañana se van a juntar la mayor cantidad de firmas que podamos, que estamos distintas personas que forman parte de esta asamblea, está recaudando firmas para presentar en el Consejo. Así que bueno, quien se quiera sumar, somos muchos, de todas maneras estamos en distintas instituciones y en las calles, también convocando a las asambleas. Algunos compañeros se pudieron acercar al Consejo Deliberante de Patagones y ahí pudieron intercambiar algunas opiniones, no fue algo muy agradable, algunas cuestiones parecían medio como tomada de pelo. Pero bueno, ¿por parte de quién? ¿De los concejales? De los concejales, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, decían algo así como que no tenían personas que pudieran dar fe de algunas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a valores o en cuanto a recorridos exactos que hacen los colectivos, cuestiones que faltaban técnicos, eso era lo que decían. Algo totalmente, ¿cómo no va a haber un técnico que te diga cuántos colectivos hay o qué recorridos hace o el estado de las garitas o la cantidad de colectivos o cada cuánto pasan? No existe que no haya. Así que bueno, también estamos viendo el tema de la SUBE. Dentro de todos estos reclamos es la poca disponibilidad que tienen algunos comercios de darte los boletos o de recargarte la SUBE o un importe que se le agrega a cada boleto que te venden. Así que bueno, todo esto se van charlando. Vemos que a medida que hay asambleas se van sumando gente. Así que esperemos que la próxima sea una convocatoria un poco más grande. También hay muchos compañeros de instituciones escolares. Se van acercando gente del Instituto de Formación Decente, de la Escuela de Arte, algunos adolescentes de distintas secundarias.
De esta manera cerramos el repaso de aquellos que consideramos los principales temas de esta semana. Seguramente han quedado algunos allí. Hubo esta semana una marcha docente, un paro de la CETERA. Pero bueno, los tiempos también son cortos en la televisión, así se dice. Y después de la tanda vamos a compartir la entrevista con el legislador Marcelo Mango del Frente para la Victoria, charlando, conversando y compartiendo algunas ideas y pensamientos con nuestro compañero Néstor Busto.